Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la segunda etapa del Rally Dakar 2023. Bueno, como sabemos, el piloto catarí Nasser al fue el ganador de la segunda jornada, mientras que Carlos Sainz se mantiene como líder. Y bueno, como sabemos, la segunda jornada deparó grandes sorpresas por la parte posterior en una jornada en que tanto los franceses Sebastián Loeb y Stéphane Peter Hansen perdieron... Eh, con mala general y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, tanto Carlos Sainz senior como Lucas Cruz completaron una excelente jornada en esta segunda jornada de la que de la que poco más se podía esperar teniendo en cuenta que la pareja española de la marca Audi era la encargada de abrir la pista y bueno eh, etapa que también dejó importante para palos entre los favoritos y bueno, una victoria ajustada por tan solo 14 segundos con la que el catarina latilla se, se repuso del pequeño bache de, de hace un día atrás y bueno, luego de la primera jornada propiamente dicha del día de, de hace un día, hoy el rally Dakar arrancaba con vistas de dejar atrás el C-Camp en una segunda jornada con 430 kilómetros de especial entre campamento y la ciudad Alúa, eh, con un recorrido mayormente eh, compuesto de tierra, combinado, combin mezclado con zonas pedre pedre pe pedregosas, y en la, parte en la parte central y algo de arena eventualmente. Y bueno, con esto, el coche Audi de, eh, del piloto madrileño Carlos Sainz Zenamor y él eh, y de su navegante Lucas Cruz era el primero en partir luego de la victoria que logró en la etapa número uno a su saga y bueno el piloto francés eh, Sebastián Loeb en su coche BRX siguiendo la estela del piloto oriundo de Madrid eh, en los primeros kilómetros y bueno más atrás lo hizo el la Toyota Hilux de Nasser Latilla o los otros Audi de el francés Stefan Peter Hansel y de el sueco Matías Ekstrom, este último eh, mucho más retrasado debido a una sanción de 15 minutos por eludir un waypoint. Y bueno, llegados el primer, lleg llegando al primer punto de referencia en el kilómetro número 48 fue el Toyota con el dorsal número 202 de Yasset Al-Raji quien marcó... Eh, la primera referencia con el piloto madrileño a poco más de dos minutos y, y el francés Sebastián Loeb a tres, tres minutos. Eh, y bueno, sin embargo, los más rápidos fueron el Catarí Alatilla y el Galo Peter Hansel, que haciendo valer su posición más retrasada y no tener que abrir la pista, pudieron seguir eh, mejores recorridos. Y bueno, con el paso de los kilómetros llegando al ecuador de la de. De la jornada, al Rají siguió reafirmando su capacidad manteniendo al piloto, al veterano piloto madrileño en la barrera de los 3 segundos. Y bueno, al mismo tiempo otros grandes candidatos como los galos eh, Sebastián Loewe y Stefan Peter Hansel fueron perdiendo fue, eh, fuelle, cayendo a más, a más de 10 segundos de la cabeza. Y bueno, por supuesto, pinchazo su otro... Tipo de contratiempos, y bueno, por su lado Nacera Latilla no dejó pasar la ventaja que supone seguir el rastro de los líderes. Y bueno, por detrás no dejaba, eh, no dejaban de producir sus sorpresas con una gran cantidad de tapados brillando a un excelente nivel, como lo habían hecho tanto Van Lon y Baud con sus eh, con sus máquinas de la marca Toyota y el Checo Prokop. Eh, que dentro de los humildes fue completando Waypon siempre en registro de la parte alta de, de la de, de la tabla y bueno la pérdida de tiempo por parte de eh, Carlos Sainz Senior se fue acrecentando con el paso de los kilómetros y los eh, WP. Y bueno, dejando po en pocos kilómetros hasta 5 segundos con el Rají y 3 con Nacer a Latilla. Algo que, algo dentro de la lógica por la desventaja implícita que conlleva abrir la pista. Y bueno, dejando a los últimos eh, Waypoint, eh, tanto Carlos Sainz eh, Senamor como Nacer a Latilla pasaron y dejaron atrás al, al piloto saudí al rají debido a una parada con su eh, con su co, con su coche toyota se dio todo el margen que había estado construyendo sobre el piloto sobre el piloto catarí, y el piloto español oriundo de madrid con un colo, co, eh, con una en una colosal pérdida de hasta 20 segundos eh, en, el w, en el WP7 respecto al Catarí y con el piloto madrileño a 13 caso minutos del actual monarca del rally Dakar en coches. Y bueno, a pesar de todo la pérdida de Al -Rají no fue comparable con otras como la de Sebastián Loer que se dejó a más de una hora luego de una pausa bastante prolongada, cosa que le deja... Imposible esta versión 2023 del Rally Dakar, como también lo complica para Stefan Peter Hansel, quien en, en un día donde aspiraba a terminar entre los, entre los primeros de arriba, se acabó descongelando de en media hora y bueno, sin embargo, la sorpresa seguía viniendo a la mano del de piloto neerlandés Eric Van Loon, Loon quien va, que luego de varios eh, WP, eh, por detrás de la cabeza venía situándose en mejores tiempos que los favoritos, o sea el Catarí Alatilla eh, el español Oriundo Madrid Sainz y un crecido bitsey y bueno, eh, llegando eh, al final eh, Alatilla terminó ter eh, empezó a levantar algo más de tiempo a Sainz sobre los cercanos WT WP tanto el 7 como el 8 para finalmente ver eh, la línea de meta con una ventaja de 5,5 5, 5 segundos sobre eh, sobre la pareja española de la marca Audi, o sea, eh, Carlos Sainz Sr. y Lucas Cruz, quienes eh, pese a las pericias de la etapa y el salir en la cabeza siguen. continúan mandando en, la, en, el, en el campeonato general con su eh, coche Marca Audi con 2-12 segundos sobre Nasser Alatilla y Baumel vencedores en el día de hoy, luego de que Valón casi lo, lograse el sorpaso, finalmente segundos por tan solo 14 segundos y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.